Hoy estamos gracias a la iniciativa que lidera el doctor Pablo Vera Salazar, en conjunto con la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y Bienestar Universitario, haciendo entrega de mercados para los estudiantes de Aracataca, el Retén y Fundación, que se han visto pues afectados con esta ola invernal. La extensión y la proyección social de la Universidad del Magdalena, Zulema, primero los estudiantes. Un gran apoyo que nos ayuda a nosotros, quizás en estos momentos difíciles, no solo de la ola invernal, sino también de la pandemia, que no tenemos los mismos ingresos económicos todos. Desde que entré a la universidad siempre nos ha tenido en cuenta. La universidad destinó tantos recursos de su fondo, pues del Fondo Solidario, donde todos los profesores, empleados, funcionarios y hasta estudiantes han hecho aportes para atender, digamos, y llegar con mercados a los estudiantes en esos municipios. La universidad es muy comprensiva con la situación que estamos pasando en este municipio. No solamente se encarga de darnos la educación, sino adicionalmente esto, nosotros pasamos por momentos difíciles y llega la universidad dando estas ayudas. Más de 130 familias de los municipios de Algarrobo, Retén, Fundación y Aracataca. La comunidad del Retén muy agradecida con la universidad por esta labor social tan importante que proyecta un impacto dentro de la misma comunidad retenera. Bueno, he visto siempre el apoyo desde que empezó la cuarentena y ahora más con esta calamidad. A mi nieta me la han ayudado bastante y me siento agradecida con la universidad. Orgullosamente, Unimagdalena. Esto no se nos olvida nunca. Me alegró la tarde porque no tenía hoy comida para hoy. Gracias. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.